Hola y bienvenidos un día más a mi hogar, bienvenidos a un nuevo vídeo de motivación de limpieza, organización y decoración. A día de hoy nos espera muchísima motivación de limpieza. La primavera está en pleno auge, hace una buena temperatura, es el momento perfecto para limpiar el hogar. Estamos a sábado, esta semana adelanté muchísimas cosas de limpieza, aún así me quedó una cosa grande por limpiar y son las ventanas de la casa. Después de las fiestas y más esta semana que hacía muchísimo aire, pues las ventanas están llenas de polvo. Toca limpiarlas, pero primero vamos a ordenar las cosas que están tiradas por ahí. Esta es la realidad de mis sábados. Procuro mantener las ventanas limpias a lo largo de todo el año. Sí que es verdad que hay temporadas que toca limpiar un poco más. Teniendo tantas ventanas en la casa, teniendo unas vistas tan preciosas, pues mantener las ventanas limpias ya no es una obligación, sino una necesidad. Anoche muy bien tarde planché toda la ropa que estaba por planchar. Esta mañana la tengo que repartir a cada una por su sitio, la cómoda, el armario. Pronto tocará hacer el cambio de armario, estoy muy emocionada por ello. Mientras tanto, pues reorganizo toda la ropa doblada, la devuelvo a su sitio. Irónico de estas imágenes que a día de hoy que estoy haciendo el doblaje a este vídeo, que han pasado justamente 2 días, está lloviendo a mares. Esto me pasa por no revisar el tiempo. También este día lavé el coche, así que cuenta que el trabajo ha sido en vano. me suele pasar en primavera y en otoño, cada vez que lavo el coche y limpio las ventanas, el día siguiente o después está lloviendo muchísimo. Pero bueno, esto es lo que hay, la ley de Murphy.
También es verdad que muchas veces los meteorólogos o el teléfono no aciertan con el tiempo que va a ser. Yo he fijado, suele pasar, más en primavera y otoño. Yo, mientras tanto, el sábado quiero poner el máximo lavadoras posibles para poder tener un domingo libre. Hay ropa por lavar, el textil lo lavé la semana, ay, entre semana. Os quiero contar una cosa respecto al textil. Otro día me enviaron un detergente para preview, para hacer una reseña. Y justamente me tocaba lavar todo el textil de casa. Puse 8 lavadoras, chicas. Lavé la ropa, la sequé, la planché, la doblé. De repente, el día siguiente se descubrió que mi hijo tiene alergia a este detergente, así que tuve que volver a lavar todo lo que tenía doblado y planchado, las 8 mismas lavadoras. Fue un auténtico desastre. La próxima vez, cuando cambio de detergente, ya tengo entendido, tengo que probar qué tal reacciona la piel de un niño respecto a ello. Este año el supermercado Aldi se está superando en el tema de flores frescas prácticamente todas las semanas. O bien tenemos macetas con las flores naturales, o bien tenemos ramos de flores. Parece que comienza la temporada de claveles. Me encantan los claveles. Aparte, me traen buenos recuerdos en el país de donde vengo. Cada 9 de mayo se celebra el fin de Segunda Guerra Mundial. A todos los veteranos de la guerra, que se quedan muy poquísimos, se les regalan un ramo enorme de los claveles. Es una especie de tradición. Tener claveles en casa me hace recordar, me hace conmemorar todos nuestros antepasados. La fiesta es muy grande. Este día nadie trabaja. Se hacen unos pasacalles tremendos, enormes, un festival muy grande. Y bueno, tener claveles en casa me hace volver a mi infancia, recordar el país de donde vengo. Think that you are no longer with me. Lo bonito de hacerse mayor, lo bonito de cumplir los años, es que estás acumulando los recuerdos que, en vez de cuando te lo estás pasando por la mente, mis recuerdos, gran parte de ellos son bonitos, me he centrado en ellos. Ya hablamos de ello en uno de los vídeos que tanto os gusta de limpieza relajante. Los recuerdos forman una gran parte de mi vida, una gran parte de mi ser.
intento no solamente recordar, sino acumular los recuerdos bonitos. Más de una de vosotras hace lo mismo, lo he leído por los comentarios, que por cierto, muchísimas gracias por los comentarios, por todo el feedback, por todo el apoyo que estoy recibiendo en esta comunidad. Sin duda, nunca podía imaginar que este canal sería formado por una comunidad tan bonita, tan amable y tan cariñosa. Os agradezco a todas y cada una por el apoyo. Mientras tanto llega la hora de desayuno. Os prometí desayunar, almorzar mientras que estoy grabando los vídeos. Sabéis que esto fue hace poco uno de mis problemas. Cada vez que ponía a grabar el contenido me pasaba todo el día prácticamente sin comer. Estoy corrigiendo este error. A día de hoy el almuerzo es, como siempre, un poco de hidrato, mucha proteína, un poco de grasa saludable, una tortita de arroz, un poco de aguacate, medio aguacate, un huevo y un poquito de jamón que lo he pasado por la plancha. Voy a añadir la sal rosa de Himalaya y el pimiento negro. Hace una especie de mezcla de sabores dulces, salado, etcétera, que es que ha salido perfecto. Me encanta añadir la tortita de arroz en vez de pan tostado. Ha sido todo un acierto. Como veis, seguir una dieta equilibrada no significa siempre comer lo mismo. También puedes innovar, renovar, añadir ciertas cositas. En fin, el tema de meal prep aún queda pendiente. Las que no habéis visto el meal prep anterior, os dejo el enlace bajo este vídeo en la esquina a la derecha. Vuelvo a la rutina de limpieza, sigo limpiando las ventanas. El Michi está durmiendo como siempre. No sé, últimamente en vez de vigilarme, se pasan el día durmiendo. No sé si es que le relaja mucho el tema de la limpieza o es que simplemente se han vuelto un poquitín más vagos. Bien, pues mientras que estoy limpiando, os prometí contar la historia de esta casa en la que estamos viviendo. Una historia que cada vez que me recuerdo me pone la piel de gallina. La cosa fue en 2008 y llevaba viviendo en España 3 años. Por aquel entonces vivía en otro pueblo a unos cuantos kilómetros de este y me apunté a bailar sevillanas. Fue
como un extraescolar, no sé cómo se dice, unas actividades que arman las amas de casa, y como yo tampoco tenía muchos amigos y me gustaba muchísimo bailar, pues me apunté con ellas. Y pues en 2008, en junio, hicimos una ruta de conciertos. Entre ellos fue la ruta hecha en este pueblo. Vinimos a este pueblo a bailar las sevillanas y rumba. Y pues aquel día vinimos a hacer un ensayo general que fue en el parque que está justo al lado de mi casa. Y llovía muchísimo, yo aparqué mi coche, salí, cogí el paraguas y vi toda la pasarela llena de luces, llena de árboles, muy bonita, preciosa. Y a pesar de que estaba lloviendo, aquello tenía un cierto encanto. Y en este momento yo me acuerdo como ahora, pensé, ojalá algún día vivir en este lugar. Cinco años después conocí a mi marido, y cuando la cosa ya iba a más, cuando fue el momento en el que decidimos vivir juntos, me dijo: Marina, ¿quieres que vayamos a vivir a la casa de mi abuela? Le dije que sí, sin pensar. Cuando fuimos en el coche y bajábamos la cuesta, cuando me di cuenta de que lo que tenía a mi lado, al lado de la casa en la que supuestamente íbamos a vivir, era esta imagen que vi hace tantos años, fue como una especie de flashback. Y en este momento ya comprendí que la cosa iba demasiado en serio, que sí, sí que me gustaría quedarme con él, sí que me gustaría quedar en esta casa. Y aunque la pobrecita casa estaba hecho un desastre porque llevaban como 8 años sin vivir allí, las ventanas no tenían cristales, los muebles estaban muy antiguos, había muchísimo polvo, para mí fue la mejor casa. Aposté por ella, me quedé allí, me casé, tuve una familia. Todo esto es como una especie de puzzle que iba encajando a lo largo de estos años. Estoy muy agradecida por las cosas que pasaron. Estoy muy agradecida porque la vida me ha llevado hasta aquí. Me ha llevado hasta este hogar, hasta esta familia. Muy agradecida, la verdad. Creo que me voy a poner a llorar, chicas. Un momentín. Para ti. Oh. Uy, y besito, ¿o qué? ¿Lo puedes grabar, mamá? Mael, no tienes las cosas por el Dios. Mira qué bonita. Chicas, creo que estoy muy emocionada para seguir contando, así que voy a cortar este vídeo a día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar conmigo. No me despido para mucho tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo.